Cuando iniciaba el domingo, un siniestro vial se presentó en la vía Tuluá-Andalucía, a la altura de la estación de servicio Petromil. La víctima fue identificado como Carlos Augusto Arcila Bejarano, quien fue encontrado sin vida a un costado de la vía, al lado del vehículo en el que al parecer se transportaba. Una motocicleta C90 morada de placa RPO-60A. Las autoridades adelantan la investigación para dar una versión más exacta del lamentable suceso. Por otro lado, en un hecho aislado se registró un accidente de tránsito en la vía Tuluá-Puga, a la altura del corregimiento Los Chancos, donde los habitantes del sector reportaron el siniestro, en el que se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo pesado, en el cual una persona perdió la vida.